Oigan esta cacatúa loca. Act, cryptocurrency. Last year, an estimated $20 billion in illicit crypto transactions funded every kind of dangerous criminal. Oigan a este otro atarantado. Get bypass all of that. If I was the government, I'd close it down. La primera es una senadora, una congresista de los Esclavos Unidos, y ella está diciendo de que el cripto solo sirve para financiar transacciones delictivas. O sea, las transacciones delictivas siempre han existido antes del cripto. Entonces antes simplemente, bueno, siempre se han financiado con dinero fiat, con dinero de curso legal, esa moneda sin respaldo de ningún tipo. Y el otro tipo es el presidente ejecutivo del banco, de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, el banco Chase. Y él dice que si él fuera el gobierno de los Esclavos Unidos, él cerraría el cripto. Ay, yo no sé. Ay. O sea, ¿cómo se atreve a decir semejante estupidez? Él no puede cerrar cripto, porque el ecosistema cripto no depende de una persona ni de un gobierno, ya que los servidores que tienen el poder computacional para validar las transacciones de criptográficas de la blockchain están regados a nivel mundial. Entonces, solo que todo el planeta entero se quedara sin energía eléctrica y sin internet, es de la única manera que podrían cerrar el cripto. De ahí no existe ninguna otra manera. No hay ninguna posibilidad de que una persona o un gobierno pueda cerrar cripto. Lo pueden prohibir. Le pueden prohibir el uso a sus ciudadanos, pero no por prohibir el cripto en sí. Acuérdense que los bancos y las entidades financieras están aquí para hacer negocio, no para hacer obras de caridad. O sea, nosotros depositamos nuestro dinero, nuestros ahorros en un banco y ellos vienen y te pagan un 1% anual sobre tus ahorros, y ellos prestan el mismo dinero a otra persona al 15, al 10%, al 19, al 20, al 20 o a veces hasta más, al 24% de intereses. Entonces, y luego las gestoras de capitales, como de las pensiones o de los retiros, ellos están para hacer también negocio. Ellos gestionan tus acciones, tu patrimonio, y te cobran una comisión. Entonces, a ellos por eso es que no les gusta el ecosistema cripto, porque perderían la fiesta de la usura, perderían el negocio de cobrarte intereses. Y hay que sentar, hay que usar un poquito la lógica y el sentido común. Entonces, tenemos tarea que hacer, tenemos que mucho que aprender. El ecosistema cripto está aquí, llegó para quedarse, y entre más rápido te eduques sobre el tema, mucho que mejor. Y si no, pues ahí vas a seguir en la misma historia, dejándole el poder a los gobiernos, a los banqueros, que destruyan tu poder adquisitivo, devaluando la moneda, cobrándote intereses, cobrándote todo tipo de impuestos. Y la única manera de conseguir la libertad financiera, pues, es a través de la educación, autoeducación. Y si no, pues ahí vamos a estar. Entre los ricos se van a hacer más ricos y los pobres más pobres. Así, así de fácil. Ahí se ven. Ahí nos vemos.